Bueno, y acompañan al cumpleaños. Yo quiero hablar de plumas. Esta es una pluma de un buitre leonado. Esta es una pava real hembra. Es un pavo real macho. Espero que os haya gustado. ¿Alguien quiere preguntar algo? Natalia, tú eres la que señalas. Pero rápido. David. No, di los nombres, que tú los conoces. Lilia. Que si coges las plumas con las manos se tienen que pintar. Porque tienen pinchos y te pueden picar. Si no tienen pinchos. ¿Cómo son? ¿Son pinchosas o son suaves? Son suaves. Pero tienen bichos. Ah, bichos. A lo mejor pueden picarse y tenemos que ir a México a pintar. Ah, se refieren a que pueden tener bichos de los animales. Vale, ¿para eso qué es lo que conviene hacer después de tocar las plumas? Vale. Vale, otra pregunta. Natalia, otra pregunta. Lucía, que cuando coges una pluma, si alguien la coge primero, la tienen los dos y a uno le puede decir una amiga que esté allí. ¿Qué tienes que decir? Otra pregunta. Carolina, pues que las plumas son muy bonitas. Otra pregunta. Jamma. Me interesa mucho. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Natalia, nos ha gustado mucho. Te agradecemos que nos hayas hablado sobre las plumas. Un aplauso para Natalia, por favor.